Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y un placer estar invitado a este seminario. Como dice Borges, uno no es lo que escribe, sino lo que lee. Y la verdad que yo leí este libro y lo empecé a releer. O sea que me he beneficiado con el trabajo de ustedes y de todo el grupo joven también. Lo primero que uno advierte cuando lee el libro la primera vez es el nivel de exigencia. O sea, el libro es un libro premium. Es un libro premium porque cada uno de los que intervino ahí se ha exigido. Y se ha exigido mucho. Y lo digo porque el Instituto de Estrategia Internacional de la Cámara de Exportadores tenemos un observatorio sobre India y sé lo que cuesta ese trabajo. Y sé lo que cuesta. El segundo mérito que tiene el libro es la cobertura. Yo creo que el título es mucho más que el título, por así decirlo, ¿no? El título habla de herramientas para relaciones económicas y comerciales y demás, pero el libro es mucho más. La cobertura del libro nos lleva a una comprensión o impresión, asomarnos a todo lo que tenemos que hacer, porque la complejidad de la India es inabarcable y se requiere mucha gente, no es para una persona sola, es mucha gente que trabaje, que sume, y se ve que la cobertura y el grado de profundidad en cada tema, porque lo importante es no solo la cobertura que tiene el libro, sino que cada ha profundizado hasta un punto para facilitar la comprensión, pero al mismo tiempo uno cuando llega se da cuenta que le abre un montón de avenidas para seguir investigando. Para mí lo más, digamos, fascinante del libro, y yo leo mucho el libro, más allá del libro, pues es un libro primo, es que una vez que uno llegó ahí, se dice, bueno, y ahora tengo que investigar todo esto, y ahora tengo que hacer todo esto de acá. O sea, pero lo hace con entusiasmo. No es que uno dice, ay, tengo que hacer todo esto. No. A ver, despierta curiosidad, despierta entusiasmo, despierta ganas de hacer. Así que para mí, de ese punto de vista, digo, chapo. Extraordinario el libro. Ahora bien, hay dos o tres temas que a mí, digamos, que ahora empecé a estudiar un poquito más, así decirlo, en mi segunda lectura, ¿no? Porque lo tengo todo anotado, pero tengo que seleccionar algunas cosas. Una primera cuestión es la cuestión estratégica. O sea, no sé, porque habla de la parte comercial, pero digo, el tema estratégico de la India tiene una complejidad enorme. Y yo me imagino que en el tema estratégico, en un lugar que donde se están moviendo las cosas con gran fuerza, ¿no? Como el tema de China, el tema de Afganistán, que acá como no es vecino no se trata, pero el tema de Pakistán, Afganistán, India es un tema enorme, ¿no? Enorme. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, bueno, ¿cuánto de costo tiene India de vivir en una situación donde el tema estratégico es súper exigido? Los argentinos no nos podemos dar cuenta de eso. Si yo digo, me gustaría estudiar bien el presupuesto, cuánto significa todos los temas de seguridad, cuando uno va a un hotel, por ahí tiene que pasar el portafolio por un escáner, digamos, todo el tema de la seguridad en India es un problema. Y es un enorme costo de recursos. El tema de la paz, digamos, en la región, me parece que es un tema que liberaría velocidad al desarrollo indio que está carísimo. Y es un tema que la Argentina también tenía que estudiar, porque como dice el embajador Sadus, y lo voy a cotear ahora en su introducción, él dice, bueno, muy importante por las múltiples oportunidades, pero dice, también agrega, ¿cuál debería ser la política exterior argentina sobre India? ¿No? O sea, se ve que el libro daba mucho más allá de la parte comercial y económica. Entonces, ese es un punto que me llama que me parece que es tremendamente importante. En los temas de seguridad me parece que son muy importantes y todo lo que se puede hacer también. Desde el punto de vista comercial, yo creo que el embajador ha superado todas las expectativas. Nosotros exportamos ahora, este año exportaremos 62.000 millones. En 5 años podemos agregar 100.000 millones solamente con la India. Así que ya, digamos, ya todo está todo dicho, ¿no? No puedo agregar nada. ¿Eh? Pero como dice el embajador, y esto
la llevo. Es importante. La clave está en la implementación. Buenas ideas, pero la clave está en la implementación. Y la implementación es trabajo, esfuerzo, dedicación, inversión, tenacidad. Y yo creo que eso es un mensaje fuerte que lo tomo muy cerradito el embajador, el tema de la implementación como tema central. ¿Cierto? Pues toma, está en el libro, ahora la implementación. Yo solamente me animaría para el grupo joven, para tirarle algo. Yo me estuve estudiando, por la Cámara de Exportadores obviamente, todo el tema del Board de las Especies de India. Porque India ha hecho una cosa genial para mí, que es cómo combatir la pobreza a través de la exportación. Y el Board de las Especies es, por así decirlo, es un board, una marca, pero después en cada aldea está el que cultiva y uno va a aldea o ciudad, se acerca a las aldeas. Yo estaba en la aldea rural, ¿no? Estaba ahí y está ahí una señora gorda ahí con la televisión que sabe el precio en el mercado internacional, entonces sabe el productor cómo tiene que tener. Hay técnicos agrícolas que le dicen vaya por esta línea, este año hay que sembrar tal cosa, no, mejore la más cantidad de agua, los fertilizantes, y lo van especializando en una trama que es impresionante, que termina con un board que exporta con una marca única. Y yo hace 4 años que estuve viendo ese tema, eran 70, 80 millones de dólares de exportaciones. Agrego esto, en la bolsa de comercio, en Cusi, Jujuy, hace pimienta. Se hizo un fideicomiso, se les ayudó a comprar tractores, secadoras y demás, y se hizo también la idea de combatir la pobreza a través de la exportación con pimentón especializado, que a esa cauto, 4.000 metros y pico de altura, el sol no sé qué le pasa, que es el pimentón, que es una exquisitez. Y se exportó a España, se exporta a España. Y el productor que antes vendía más o menos, y qué sé yo, a raíz de que se le colocó de una mina una línea eléctrica, se potenció todo ese lugar. Entonces yo creo que acá se apareció el embajador que anda ahora haciendo acuerdos con la provincia, ¿no? Pero digo, el tema de combatir la pobreza a través de la exportación, para mí el ejemplo del Board de las Especies tiene que ser un caso, estudio de caso, porque es un modelo que para la Argentina, bueno, el aloe vera en Entre Ríos, digamos, hay posibilidades del modelo de negocios de implementarlo, combatirle por la, digamos, la desocupación, darle a los productores el nivel de precios internacionales. Me pareció una idea brillante, genial, y como siempre, la implementación espectacular. Así que yo, digamos, yo lo tiro como estudio de caso porque creo que es interesantísimo. Y para cerrar, para los exportadores argentinos, inocuidad alimentaria. Si uno ve el nivel de exigencia en materia de inocuidad alimentaria que hay hoy en la India, en todos lados, ¿no? Pero en la India también, que ha puesto en tela de juicio negocios importantes de Nestlé o de Starbucks, digamos, como problema, creo que el tema de inocuidad alimentaria es un tema muy estudiado, muy cuidadosamente comprendido, las regulaciones, cómo se mueven las cosas, creo que es un punto importante para llevar los máximos niveles de calidad, porque en India ese tema está en la agenda de los medios diarios, no es solamente el consumidor, ¿no? Es un tema grande. Así que ese tema es un tema que para los exportadores dice, mire, todo muy bien, pero fíjese en inocuidad alimentaria, porque este tema es un tema acá y en el resto del mundo, ¿no? Pero en la India ha habido problemas serios últimamente, así que súper cuidado con ese tema. No haga nada que no esté perfectamente documentado, que se pueda hacer la trazabilidad perfecta, porque si no puede tener problemas que puede hacer perder miles de dólares. Así que con esto y con la esperanza de, no sé, difícil superar este libro, ¿no? Del segundo tomo, difícil superarlo. Así que los felicito a todos porque la verdad